Mendieta metiendo la pelota para Rodrigo Díaz. Media vuelta, va por izquierda, tocó para Mendieta, lo tiene Minici abierto. Recibe el 3, buena pelota para el Rengo, se esfuerza el número 7. Va Rodrigo Díaz, enganchaba y perdía. Y ahora Cataño, y después Esteves. Derechazo, buscando una vez más a Ibáñez. Duda Álvarez, duda Álvarez, duda Álvarez. Está el gol de Comunicaciones, sí, gol del cartero. ¡Gol de Comunicaciones! Lo hizo el número 9, Nicolás Ibáñez. Cuando el pase fue para el delantero del equipo de agronomía, lo vi salir muy tarde a Milton Álvarez. Calculó mal el 1 y el 9, que ya venía siendo peligroso, se había perdido uno de cabeza para la apertura en el marcador. En esta no falló, aprovechó el error en el fondo y a facturar. Gana Comunicaciones 1-0 frente al Deportivo Morón, y le digo algo, es absolutamente justo. Mayola que devuelve de cabeza. Varela. Boaglio, sigue Boaglio, buena maniobra individual, entregó la pelota para Barrio Nuevo, está el segundo, Barrio Nuevo es un golazo, le pegó cruzado, gol de Comunicaciones. Gol de Comunicaciones, lo hizo Federico Barrio Nuevo, una gran jugada de Boaglio, ingresando por el costado derecho, entregó la pelota hacia el medio, enganche del 10, definición con remate cruzado al palo derecho del arquero Milton Álvarez, y cuando tenemos 23 minutos lo liquida Comunicaciones, gana el cartero 2-0 frente al Deportivo Morón.